En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos al Señor la gracia de su Espíritu Santo para comprender la palabra que hoy nos regala y así servirle cada día mejor. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En la celebración del bautismo, cuando la comenzamos, hay un interrogatorio que se le hace a los papás de los niños que van a ser bautizados. Hay una pregunta que dice: ¿Están ustedes dispuestos a ayudar en su vida a estos niños para que amen a Dios y al prójimo? Y pudiéramos decir que en eso se sintetiza la vida cristiana que hoy nos presenta el Evangelio para este día. Seguir a Cristo es ir aprendiendo a amar a Dios, escucharlo, ir cumpliendo su voluntad y asimilarle en nuestra vida para ponerla en práctica, en ocasiones aunque nos cueste o se nos haga difícil. Y también ir aprendiendo a ver a los demás como hermanos, preocuparnos por ellos, atenderlos y servirles según nuestras posibilidades o nuestros medios. Quien hace esto va siguiendo a Cristo, que nos da ejemplo de tener siempre el corazón bien dispuesto para cumplir la voluntad de Dios y de tratar a los demás como hermanos. En eso podemos decir entonces que se resume nuestra vida cristiana, tener siempre presente a Dios y a los hermanos. Que Dios pues nos conceda ser cristianos a plenitud, escuchando siempre la voluntad del Padre y mirando a los demás como nuestros propios hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.